¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 13 de julio de 2021. Tal día como hoy, en el año 1854, un 13 de julio, murió en Nueva York el doctor José María Vargas. Sí, José María Vargas fue el primer rector magnífico de la Universidad de Caracas, hoy la Universidad Central de Venezuela. Fue el primer presidente civil de Venezuela. A él se le atribuye aquella expresión cuando Pedro Carujo, él fue presidente de Venezuela, pero cuando Pedro Carujo fue a hacerlo preso, algo así, entonces Carujo le dice: "Señor Vargas, el mundo es de los valientes." Y Vargas le respondió: "No, el mundo no es de los valientes. El mundo es de las personas justas." Y a propósito de eso, probablemente hay algunos que se la tiran de valientes, pero no son justos. O sea, ni son justos ni son valientes. Pero esa gente que no es ni valiente ni justa, viene ejerciendo desde hace rato el poder en algunos países. Y de allí que quise hoy hacer este pequeño live. Esta breve transmisión para referirme a lo que ocurrió en Cuba o viene ocurriendo en Cuba, uno de los países con una tiranía más larga o la más larga del mundo, diría yo, 62 años con un tirano, primero con Fidel, Raúl, ahora Díaz-Canel, pero todo bajo la misma política de la gente malvada, de la opresión, de la humillación, no se puede tener otro calificativo. Bueno, el domingo los cubanos, para nosotros, o los ciudadanos cubanos, los ciudadanos de bien, los justos y valientes, coincidieron los dos calificativos, salieron a protestar exigiendo que se acabe la tiranía y que tener una Cuba libre. Pues bien, eso nos llena de emoción y, por supuesto, de preocupación. Emoción porque sentimos y nos hemos dado cuenta que se da ese principio que tiene cada ser humano de clamar por la libertad. Es un principio natural, un derecho natural, buscar la libertad. Pero nosotros pensábamos, o se ha podido pensar en el mundo, que ya en Cuba lo que existía era como una resignación a vivir en la esclavitud, enjaulados. No, esos miles de cubanos que salieron a protestar demuestran que nadie puede cambiar el cauce de los ríos cuando su propósito es recuperar la libertad o su cauce natural. Así ocurre en las crecidas, cuando llueven las cabeceras y así estén embaulados los ríos, así le hayan cambiado el cauce, los ríos, cuando se producen las crecidas, las inundaciones, retoman sus cauces naturales. Así son los pueblos. El cauce natural de los pueblos es buscar la libertad. Desde luego, esa libertad se puede conquistar cuando la fuerza de la crecida, o sea, tiene poder, y la retención y los muros se puedan romper. Mientras no exista un poder, un músculo, una fuerza, ¿okay?, que pueda derrumbar el muro de contención, que en este caso son los cañones, ¿eh?, imposible. Los ríos seguirán tratando de romper eso, pero siempre tendrá la represión de los cañones y de estos asuntos que estos regímenes totalitarios, tiránicos, vienen ejerciendo a través del tiempo. Así en Cuba, porque quienes están allí no son ni justos ni valientes, son tiranos que no tienen los mismos principios ni los mismos valores que podamos tener, no tienen los mismos valores y los principios que podamos tener nosotros, que nosotros respetamos la libertad, respetamos la vida. Ellos matan a mansalva, encarcelan sin que se les haga el ojo. Bueno, así como Cuba,
tenemos uno en Venezuela, está otro en Nicaragua. ¿Cómo podemos lograr zafarnos de esos regímenes? Mire, se tiene que conformar una verdadera coalición, y me perdona que siga insistiendo a esto, pero sin una coalición, sin músculo, sin fuerza, seguirán los ríos, bueno, luchando contra los muros de contención sin fortaleza para derribarlos, porque va a hacer falta un músculo, una fortaleza, una fuerza que pueda quitar los muros que represan las libertades. En algún momento, en este momento, tenemos que recalcular, reflexionar, prevalecer, sin dejarnos. ¿Qué dice? Se nos fue el internet, disculpe. Ok. En algún momento, en este momento, tenemos que prevalecer, sin que eso se sienta que hay como una resignación a vivir bajo este yugo. No, buscar los momentos en que se pueda dar esa coalición para poder sobreponernos o recuperar la libertad. Y eso solamente la podemos lograr cuando personas, países, que entiendan que mientras más espacio toman este tipo de regímenes, más peligrosa es la estabilidad para el mundo. Llámese el mundo civilizado, el mundo que donde los capitales o se desenvuelve con el libre mercado, porque ningún país, ningún gobierno puede mantener a una población sin que trabaje, sin factores de producción, sin empresas, sin capital privado, porque la carga es muy grande. Entonces pareciera que cada vez vamos rodando hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, hacia la prosperidad. Eso yo creo que esto lo deben estar pensando, no en la ONU ni en la OEA, que son clubes prácticamente que le dan cobijo a los tiranos, y si no le dan cobijo, miran hacia el otro lado, que participan con comunicados muy tibios, que no llegan a nada, que son incapaces de enfrentarse a un tirano, porque bueno, esto está infectado la ONU, la OEA, imagínense ustedes, la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, la de Defensa, está China y está Rusia, esos jamás van a estar de acuerdo con deponer a un tirano que está oprimiendo, está matando, está acabando con los pueblos. Aquí hay que, yo no sé, aquí hay que seguir pensando que, o llevando este mensaje a las grandes potencias para que, y tarde o temprano, no sé si lo veremos, no sé si no lo veremos, tienen que dividirse el mundo entre los que quieren libertad, los que quieren prosperidad, los que quieren ciudadanos que se superen, trabajen y no sean parásitos de ningún estado, y aquellos como Cuba, aquellos como el que está aquí en Venezuela o como el que está en Nicaragua, que bueno, seguirán aupando la esclavitud mientras ellos viven como reyes. Aquí, y yo de verdad por eso pienso y me identifico con la política que venía implementando, así no se haya pensado que no se había logrado absolutamente nada con Trump y esto, porque pienso que este Joe Biden es más tibio a la hora de tomar decisiones, que no son decisiones a las que a mí me gustaría que se tomara. Los cambios no van a ser, y si son pacíficos, son negociados. Se han negociado, pero no negociados con la disidencia venezolana, no negociados con la oposición venezolana, negociados o repartidos, vamos a ponerle así entre comillas, entre las grandes potencias. Porque nos guste o no, estamos en un mundo globalizado, que lo que pase aquí puede ser
puede ser algo incómodo para lo que pueda ocurrir en otros países. Por eso las grandes potencias, somos un gran tablero, digamos que un gran tablero de ajedrez, donde Venezuela es una ficha más. La mueven como quieran, así como mueven a Cuba, o pueden mover a Nicaragua, o pueden mover a Colombia. Y a propósito de Colombia, y ya con esto me voy a terminar, voy a terminar de esta exposición con lo que pasa en Colombia. Está calando mucho ese discurso que caló por allá por los 90 aquí en Venezuela, y caló un discurso, el del resentimiento, el de la bandera anticorrupción, el de la bandera de la justicia, y esa bandera que enarboló Hugo Chávez. Y la gente lo siguió pensando que era el vengador, que era el justiciero, que se iban a repartir las riquezas y tal, y qué sé yo. Y eso ya vemos. Y esas personas que eran los fanáticos defensores de Hugo Chávez son los primeros, o mejor dicho, los últimos quizás, que se han ido. Pero son los primeros que se fueron los que tenían una mejor condición económica. Pero ya los que han salido por millones y por millones, okay, no, ya se dice que son más de 6 millones los que han emigrado de Venezuela, son las personas que precisamente no tienen nada, se van caminando. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento quieren tener algo mejor, quieren estabilidad para su familia, quieren salud, quieren bienestar, quieren, bueno, tener bienes, y aquí en Venezuela no tienen. En lo absoluto, entonces la gente, esos, los más necesitados, son los que están pensando siempre, y piensan, y se van en cruzar la frontera a pie, ¿ok? Se van a pie hasta Perú, imagínense ustedes, desde Venezuela. Entonces, me preocupa Colombia. Muchísimo me preocupa Colombia, porque ese discursito de que enarbolaba o pronunciaba Hugo Chávez es el mismo discurso que están pronunciando allá en Colombia. El de la desigualdad, que si los ricos le han quitado a los pobres, que si aquello, que si los otros. Mire, hermano, olvídese. Nada prospera cuando se es parásito de un Estado o de un gobierno. Aquí la gente prospera cuando lucha por su bienestar, pero producto del trabajo. No, aquí probablemente no, seguro, aquí Chávez llegó porque ya el sistema había ya, bueno, cumplido su misión, un sistema que cumplió en buena parte nos construyó la Venezuela que tenemos actualmente. Que después se fue pervirtiendo y la corruptela y todo esto es verdad, pero no por eso teníamos que acabar con las libertades y la creencia en las instituciones. Más o menos, pero se creía en las instituciones. Ahora no, nadie cree en las instituciones. En el poder del voto, olvídate. El voto aquí no vamos a quitar ni a poner gobernantes por voto. Que si los jueces, bueno, ya se estaban corrompiendo, pero sin embargo, aquel tribunal, aquella Corte Suprema de Justicia, aquel Congreso, fue el que enjuició o dio permiso para enjuiciar a un presidente, ¿sí? Y lo destituyeron. ¿Ustedes se imaginan actualmente que en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela la institución pueda dar permiso para enjuiciar a Díaz-Canel o aquí, o a Ortega en Nicaragua, o aquí en Venezuela a Nicolás Maduro? Eso no existe. Esa no existe. Y como esa no existe, eso es lo que le puede ocurrir a Colombia, ¿sí? A Colombia, si siguen pensando en que con Petro o con alguien parecido a la plaga que llegó a Venezuela y ha recorrido buena parte de esta parte del hemisferio, pueda ocurrir. No crean en nada, o mejor dicho, no esperen un cambio para bien en Colombia si llega a ganar Gustavo Petro. Luchen porque las cosas mejoren, protejan el capital privado, protejan las industrias, protejan su economía, protejan la propiedad privada, protejan los sistemas de salud que quizás están mal en este momento o no están como deberían estar. Aquí en Venezuela teníamos la mejor red ambulatoria, sanitaria, interconectada, hasta que llegó Chávez.
que metió a los médicos cubanos. Aquí teníamos, imagínense ustedes, en Venezuela, la principal empresa, una de las más grandes empresas de petróleo, PDVSA, está destruida. Teníamos la principal empresa o un emporio industrial que era la Corporación Venezolana de Guayana. Vean ahorita, hasta los techos, las cabillas, la cuestión se la han robado para venderla como chatarra. Aquí en Venezuela la gente está prevaleciendo. Las universidades, ¿cómo están las universidades en Venezuela? Acabadas. Sin cómo está el salario de un docente, de un enfermero, de un maestro, por el piso. Porque precisamente estos regímenes atacan la educación, porque a través de la educación se puede conseguir la puerta, la llave de la, que abre las puertas de la libertad. Amigos míos, quise transmitir esto hoy, martes 13, a propósito de José María Vargas, a propósito de lo que ocurrió o viene ocurriendo en Cuba, y como un SOS, una alerta, una voz, un grito de cuidado con lo que pueda ocurrir en Colombia. Si Colombia cae, caramba, para recuperarla va a ser un poco más difícil la libertad en Venezuela. Apretado abrazo para todos ustedes, queridos amigos.